¡Vamos, zarza! ¿Tenéis mucha prisa? Toma, cerdo. ¡Corra más! ¡Mamá! Deja al chico, mujer. Que esas cosas las coge cualquiera, ¿verdad? No sé nada. Es verdad. ¡20 noros! Gacho, te repites más que una morcilla. ¡Qué eres pesado! ¡Calla! ¡Chupito! ¿Qué? Toma y tráete un paquete de a 15 picados. ¡Escapao! Vale. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Arrastro! Las tripas. ¡Vaya un lujo! Pero, hombre, ¿qué hacéis? ¿Acabáis? Pa' cuando se concluya la guasa del temple. ¡Por rato tenéis! ¡Va a las 6! Oiga usted, ¿qué? ¿Y esa diosa de arriba? No la he visto pasar por aquí. ¡Vaya un peine! ¡Me encanta! ¡Qué púa! La sota de espadas. Yo monto. ¡Ey, pa' mí! La cogí. Tu ventana vengo a cantarte. No arrugues el hocico que ayer fue Marte. Al pie de tu ventana vengo a cantarte. No arrugues el hocico que ayer fue Marte. Ole los hombres sacando consecuencias. Ole con ole. Síguete en el oro, chico, canta más. Venga, nos las compras. Sugeres callar. Tengo la cabeza algo delicada. ¡Bastante! Hay que la molestar a su majestad. El tigre de un casco placeras intencionas. ¡Allá va! El infierno con mil demonios, algunas fanfarriosas que yo conozco. Hizo Dios el infierno con mil demonios, algunas fanfarriosas que yo conozco. Duro con ella, y no te achiques duro y a la cabeza. Por eso se conoce que hay tantos congrios que quisieran morirse. Y en algunas mujeres lengua tan pícara que debieran picárselas albondiguillas. ¡Bravo, Felipe! ¡Por el cuerpo que sabe lo que se dice! A ver si va a perderse la Maripepa. Y yo soy el gacholi que se la encuentra. ¿Quieres callarte? Que se vayan los hombres o que se callen. Puede que os falte tiempo a la noche en la verbena para graznar. ¡Hala para adentro! ¡Andar, que trae malas tripas! ¡Qué valor! Pues hombre, bueno.
Vamos a jugar con Murra. ¡No le hagas caso, Tiberio! Arrastro. Naturalmente. Claro, si los hombres serios de la casa que debían empezar por dar ejemplo suelen convertir el patio en un establecimiento de bebidas... ¡20 en copas! Si las personas de peso abandonan su trabajo para embrutecerse en el juego y se llenan de adjetivos denigrantes por 2 céntimos, ¿qué va a querer uno que haga la gente de poco seso? ¡Claro! ¡Adiós, chica! ¡Adiós! ¡Anda! Oye, que me voy para dentro. ¿No se queda usted a sermón un ratito? ¡Qué buen provecho! Si algunos hombres casados y alguno que está para serlo se olvidan de lo legítimo por ir detrás de lo ajeno, dando pie para que sus cónyuges hagan lo propio con ellos... ¡Oiga pues, usted! ¡Señor Candela! ¡Pican, eh! ¡Cuidado con eso! ¡Vaya, a jugar! Pues si algunos tienen ese vicio feo y les importa un comino la paz del hogar doméstico, ¿qué moralidad, ni qué orden, ni qué juicio, ni qué criterio van a pedírsele a quien tiene menos reflexión y menos sociedad? ¡Vamos! Y menos... ¿Pero usted con qué derecho se mete en las 11 varas de la camisa? ¡Tiberio! ¿Usted quién es? La persona encargada por el dueño de la finca con poderes para ejercer sus funciones. ¡Canalla! Bueno. ¿Canalla? Pues cobra usted los recibos y Pax Christi. Cuando puedo, que hay quien anda de vergüenza lo mismo que de dinero en la vecindad. Y gracias. Mira cómo se hace el sueco. Hombre, ¿quiere usted dejarnos de una vez? Sí que sus dejo. Pero coste que en la casa van a dar todos más derecho que un palo desde hoy. Sí, sí, Silva. A mí plim. Y a mí fracuelo. Vaya un mosca. Luego dicen que son bien malos caseros, pero hay administradores. ¿Hago el cuarto? No. Bueno, lo siento. Yo he ganado. Tú, barajeas. ¿Quién dio el último? Tiberio. Ya se marcha el Escolapio. Adiós. Dame un beso. Anda, que es tarde. Y a ver a dónde te arrimas. Bueno. Sí, porque este se va solo y trae acompañamiento. Ya está. Bueno. Sube limón. Anda. Duro. Nos ha faltado el jamelgo. Arrastra. Pero soprimo porque no sales primero de la sota de oro. Pero hombre, que estás declarando el juego. Vamos, cállate. ¿No tienes que hacer nada por ahí adentro? Sí, molesta un poco. Encima de la tabarra que nos ha dado el viejo, que ha sido suave. Descargo. Sí que ha sido. Pero por supuesto que parte de lo que dice viene a ser el evangelio de la misa. Puede. Vaya. Bueno. Que esos 3 revueltos a los 3 una coqueta mucho más falsa que el beso de Judas. Y que es posible que sospese con el tiempo. ¿Tú qué sabes? A la juega, guasón. Por lo menos la mujer fuese un asombro de hermosura, pues santo y bueno. Porque una mujer bonita lo disculpa todo. Pero eso... Tú no la has visto de cerca. Ni la conoces el mérito. Oye, tú, y menuda cara tiene la gachín. Ya lo creo. Y qué desnivel corpóreo. Y qué caderas. Y luego, cómo anima. Y con qué gusto recibe los epitetos. Este está loco. Dejadle. Sí, dejadle que anda con el cerebro desnivelado. ¡Idiota! ¡Habla más bajo! ¡No quiero! ¿Pero qué es lo que buscáis vosotros? ¿Qué buscas tú, por ejemplo, con una mujer como esa que tienes que es un modelo? ¿De qué? Dulce, frescachona, destilando por su cuerpo salud a chorros, eburnia de carnes, llena de fuego y con un pedazo de alma que no le cabe en el pecho. Mal gato. Ya será grande. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Teniendo como mujer a ese manojo de bendiciones del cielo. Sencilla como una tórtola, humilde como un cordero, buena como el pan, con ángel. Fiel, bonita, con criterio. Sí, pues ahí tienes. ¿Y tú, mendrugo? ¿Qué? ¿No piensas casarte dentro de 8 días con la moza más guapa del universo? Vas a encontrar, aunque busques con un aparato eléctrico, la frescura de su boca, ni el torneo de su cuerpo, ni la expresión de sus ojos, ni la finura de rebos que tiene tu novia, ni mata como su mata de pelo. ¡Nunca! Pero hay pareceres. Lo que hay es falta de sexo. Que ni esa mujer es bonita,
ni se trae cosas de mérito, ni vale para descalzar a las vuestras. Calla, ciego. Blasfemador. Ande quiera que ella no esté, no hay salero. Ni fraternidad. Ni gusto. Ni epidermis. Estáis frescos. Sí. Buenos días, vecinito. ¡Ole ya! Se acabó el juego. ¡Quítate las telarañas! ¡Viva lo hermoso! ¡Y lo esbelto! ¡Y lo chulo! ¡Y lo serrano! Pero, señores, ¿qué es eso? Ay, esta mujer me revuelve toda la hiel aquí dentro. ¿Qué? 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 ¡Ole! ¡Y olé! ¡Requete olé! ¡Vaya un trapío! ¡Pero hijo mío! ¡Vaya una boca! ¡Vaya un dingue! ¡Qué posturita! ¡Qué cinturita! ¡Vaya unas formas que tiene usted! ¡Jesús, Dios santo! ¡No es para tanto! ¡Salamerilla! ¡No mienta usted! ¡Con las manitas, pocas bromitas! ¡Que la metes! ¡Y pense usted! ¡Ay! ¡Ahueca! ¡Largo! ¡No hay que empujar! ¡Vamos, señores! ¡No regañar! ¡La mujer debe tener todo lo que me falta a mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Palmita pa' comerar! ¡Boquita pa' convencer! ¡Y ojitos pa' trastornar! ¡Así! Así. ¡Mire usted aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! Uy. La pobrecilla no tiene de eso. ¡Chapucerilla! ¡Dulce embeleso! Vaya, señores, no exagerar. ¡Que usted que rode! ¡Que usted que baile! ¡Que usted que toque! ¡No quiero, no! ¡No! ¡No! ¡Alivia! ¡Largo! ¡Que haya equidad! ¡Vaya, señores! ¡No regañar! ¡La mujer debe tener! ¡Nos lo vamos a repetir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hubiera pa' distinguir y corazón pa' querer y buen gusto pa' elegir! ¡A mí! ¡A ti! ¡Mire usted aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! La pobrecilla no tiene de eso. Chapucería. Dulce embeleso. Vaya, señores, no exagerar. Por ti no duermo. Por ti no como. Por ti no calla. ¡Qué atrocidad! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por quién está usted, perezosa? ¿Por quién está usted, maestra? ¿Verdad que está usted por manga? ¿Verdad que está usted por menda? Soy yo por un por si acaso. ¡Ay, Jesús! Me da vergüenza. ¡Pronto! ¡Vaya! ¡Vamos! Hijos, las cosas graves... se piensa. ¡Qué par y medio de estúpidos! Luego daré la respuesta. ¡Oiga usted, Uri del desierto! ¡Vidita! ¡Gloria! ¡Princesa! ¡Olé por los hombrecitos! ¡Olé por los hombrecitos! ¡Olé por los hombrecitos! ¡Olé por los sinvergüenzas! ¡Olé por los sinvergüenzas! ¡Qué mentira! ¡Qué parece que se babea! ¡Te voy a afinar el cutis! ¡Pero
oyes? No ves. Ya está. ¿Pero tú qué es lo que quieres? Yo, ¿qué sientes la cabeza? Nah. Mujer, si yo... Quita, Sandio. Pero di tú qué deseas. Gloria in excelsis el dedo. Reina de Druria. Yo, reina... Yo soy el amo en mi casa. No, mujer, si es que ¿eh? A mí déjame de música. Sí, ¿eh? Que y he dicho que son soriche. Oye, a mí no me chilla. ¡Qué escándalo es este! Oiga usted, señor Candela. Bueno, no precipitarse y con postura y prudencia. Oye, estamos aquí tan tranquilos y venimos a ver. ¡Silencio! Hable usted, que es la más seria. Sí, hable usted, que ya tiene usted permiso de su excelencia. Bueno, ve usted estos... ¿Tres hombres? Sí. Pues no son hombres. Son Berta. Oiga usted, señora Gorgonia. ¡Tiberio! ¡Tiberio! ¡Déjala! Está bien. ¿Y usted conoce a una pájara de cuenta que trae a estos tres babosos trastornados de la cabeza? Sí, señor. Ya sé quién dice. Y ahora ve usted esta. Pues si usted como persona de edad juiciosa y enérgica, como cabeza visible del casero... Y la casera. Como hombre honesto y erudito. Como Urbano. Y como Pelma. ¿No corta usted los escándalos que da todos los días esa señora? ¡Gorgonia! ¡Bufa! La cojo yo por mi cuenta y la rimo cuatro azotes aquí. No caería esa breva. Cándido, dale llave que se le acaba la cuerda. Muy bien. Muy bien. Vale. Tú te callas. ¿Qué dices? Que estoy con esa. Bueno, pues ya que vosotros sois unos niños de teta, sí, sin juicio, que os dejáis llevar de una cual y siquiera, yo, Candelas Aspitarte, pondré las cosas en regla para que sepan ciertas prójimas que conmigo no hay de juega. Con que lo dicho, que no hagan voces ni desavenencias y camo chuelo a su olivo. ¿Le desprecio? Como quieras. ¡Anda dentro! ¡Qué hace de año! ¡Qué hace de año! ¡Desparanse! ¡Arrea! ¡Para casa! Bueno, y no me chilles en la oreja. Recontra con la mocita. Y que no tengo yo ganas de encontrármela y ponerle las orejas coloradas. Ah. ¡Hombre! ¡Como con reclamo! Aquí viene ya la pájara. Muy bueno, señor Candela. Escuche usted dos palabras. ¿Saluda? Ya lo he visto. ¡Ay, Jesús, hijo, qué cara! ¿Se siente usted mal? Me siento como me da la real gana. Usted no es quien va a curarme, de modo que menos gaitas. Oh, sí, quién sabe. En el mundo nadie puede decir, de este agua no beberé. Yo. ¿De veras? ¡Eh! Cuidadito y menos confianzas conmigo, que no soy yo de esos que usted piensa. Muchas gracias. Y eche usted por esa boca, que ya me tiene intrigada. Hace cosa de 3 meses que tuvimos la desgracia de que a usted se le ocurriera venir en forma de plaga. Y no hay aquí desde entonces mujer que no viva en ascuas, ni hombre que no haya perdido la vergüenza. Sí. ¡Qué lástima! ¿Y usted también? ¡No, señor! Porque usted es muy tuna. ¡Vaya! ¡Cuidadito con las manos, niña, que no soy guitarra! Y como yo no consiento que por una tarambana que después de tono vale lo que costó bautizarla... ¿Cómo? Por lo menos tanto como dicen. Sí que es guapa. Y como yo no consiento, repito, que en esta casa se den ciertos espectáculos que ofenden y que rebajan, le advierto a usted, y se lo advierto muy seriamente, que o cambia de raíz... ¡Señor Candela! ...sus costumbres... ¿Pero cuál? ...o le pongo a usted los trastos en la calle. ¡Ay, mala entraña! Vamos, que se esté usted quieta, caray. ¿Otra vez? Pensaba. No le da usted pesadumbre. No se le cae usted el alma... viendo infernados por su culpa todos los cuastos de esta casa. No. Recontra, ¿y qué modo tiene de mirar la condenada? ¡No! Pero, señor Candelas, no me ponga usted esa fama. Que el que le oiga va a pensarse de mí cualquier burrada. ¡Con razón! Pero, hijo mío, ¿qué hago yo para que me hayan tomado tirria todas esas mujeres? ¿Armar cizaña? Es que tengo yo la culpa de que al hacer esta laja... pusiera Dios en el molde lo mejor que le quedaba. La tiene usted, por ejemplo, de ser agraciado de cara. Y de hablar con ese tono dulzón. Y con esa labia. En jamás de los jamases. En majás de los majases. Y de que si hayan muerto por usted las hembras,
¿Cómo se habrán muerto? Varias. ¿Va a ser usted responsable? ¡Ay, no, señor! ¿Qué es eso? Nada, una motita de barro que tiene usted en la garganta. ¿Es un luna? Es un... ¡Ay, candelas de mi alma! ¡Que me muero por la cháchara y que siempre estoy alegre! ¡Eso es verdad! ¡Adiós, gracias! ¿Pero hay alguno que diga que yo le he dado ni esperanzas de tanto así? De eso nadie. Pero... ¿Y usted por qué gasta conversación con tu Cristo? Belay. Si usted se fijara, voy a suponer, en cierta persona determinada, libre, como usted, de peso, formal, y que interpretara las cosas como se deben de interpretar, ya mareaba. ¡Ay, tunantón! Pero, ¿de veras es un lunar? Sí. ¿Palabra? ¡Que sí! ¡Me cachis! ¡Hacer lo que se le manda, que yo no repito nunca las cosas! ¡Pues hombre, vaya! Sí, no se marche usted, alma mía. Chica, Soledad, Encarna, venid, que el señor Candelas también está con la dada. ¡Dele usted la denticina! ¡Graciosa! ¿Pero qué ocurre? ¡Mírala! También seduce a los chicos de la policía urbana. ¿Es caridad o es envidia? ¡Claro, envidia! ¿De qué es, octava? Lo que a nosotras nos sobra son hombres. ¿Hombres o ganas? ¡Ganas también de... ¡No la más orgullo, no la hables! ¡Déjala que te rebaja! ¡Alárguenme ustedes la vida una o dos o tres semanas! Que yo no tengo la culpa de que pase lo que pasa. ¡Que esos hombres son tres micos! ¡Y ustedes son tres! ¿Qué? ¡Desgraciadas! Pues, hijas, lo siento mucho. ¿Qué quieren ustedes que yo le haga? Denles ustedes para la sangre un vasito de cebada. ¡Y usted tila para los nervios! ¡Y tú, resina ti rabia! ¡Y tú, véndela segura! ¡Y usted, a ver si adelgaza! ¡Míñala! ¡Se lo llamo! ¡Cuidado con las palabras! ¡Tropero! Que no se diga que tres mujeres sensatas y bonitas y con cutis como ustedes... ¡Muchas gracias! ...se van a perder por una cabeza destornillada. ¡Adiós, abogado de pobres! ¡Retírense ustedes y caiga clases! ¡Las hay! ¡Oye, mira! Con que hasta después... ¡Serranas! ¡Adiós! Lo que estás haciendo lo tienes que pagar con lágrimas de sangre. ¿Has perdido el tímpano? ¡A medias! ¡Ay, Jesús, qué gracia! ¡Es ese el que a usted le sobra! ¡Ese es el que a usted le falta! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Queréis que se acaben todos estos infundios? Digo. ¿Queréis que esos tres tarugos se lleven su merecido? Pero... Decirme. ¿Tenéis confianza en mi raciocinio? ¿Y en mi carácter? Pachasco, yo la mar. ¿Y yo lo mismo? Pues dejadme y ya veréis lo que es bueno. Tú, Chupito, ven acá. ¿Tú quieres? Lo que es esa no se ríe. ¿Que es preciso armar la gorda? Pues vamos a armarla. Sí, pero Chito. Bien, maestra. Pues ya sabes, vuelve pronto. Ya la veo. Ya hablaremos, anda. Vuelvo. Pero nada, lo dicho, dejadme. Ya lo sabréis cuando convenga. Y después, ay, como vuelvan a jugárnosla a sus pillos. Le deslomo. Le estrangulo. ¡Le mecho! ¡Lo descuartizo! Pues, mutis. Esta es mi mano. Y esta es la mía. Vengan esos cinco. ¡Maldita sea la que sufre por un hombre! Ese hombre que sí, que lo digo yo. ¿Con qué chatas? Ya lo sabéis, a las 12 o 12 y media en casa de la Inés. Allí estaremos. Pues adiós. A ver si faltas. ¿Quién yo? Ya veréis qué noche de verbena más sonada. ¡Ay, resalao! Guapísimas. ¡Ay, chulo! ¡Preciosas! Hola. Maripepa. ¿A dónde va tanto bueno? Yo, a casa. Gracias a Dios, hijo mío,
¿Quieres que echemos las campanas al vuelo? Ya que te digna responderme. Vamos. Anda con Dios y que te mejores. Mira. ¿Qué? Si no te enfadas. ¿Vas a echarme algún discurso? Puede ser. ¿Qué quieres? Habla. Que dejes de ser veleta. ¿Veleta yo? Tú, que cambias de dirección todos los días, según como el viento danza. Que tienes la cabeza pájaros, que todo lo tomas a guasa. Y que debe a ti importarte mucho, ¿verdad? A mí, nada. Pero si es que te he revuelto el cotarro, ¿qué haces cara al primero que te dice por ahí te pudras? Caramba. ¿Sabes tú lo que te digo? Que Coquís que tiene su alma en su armario y que la mía la tengo en su sitio. ¡Y vaya! ¿Qué? ¡Nah! ¿Qué más te valiera tener un poco de hacha y no ir por ahí con ese tronco de yeguas normandas? Y que deba a ti importarte mucho, ¿verdad? A mí, nada. Claro, como si lo viera, serás capaz de llevártelas a la verbena. Y del brazo, y que no tiene ellas ganas. Si llevases por lo menos para presumir a tus anchas alguna moza bonita y decente y con estampa. Vamos, como tú. ¡Déjame! ¡Oye! ¡Te sueltes! ¡Aguarda! Si yo me hubiese encontrado a esa mujer que me falta, ¿sabes tú cómo sería? Ni muy alta ni muy baja. Ni muy gruesa ni muy... Y vamos, como yo. Pero más guapa. Ni muy tonta ni muy lista. ¡Vamos! Pero no tan mala como tú. Con unos ojos. ¿Así? Con unas pestañas. ¿Ves tú cómo tú las tienes? Pues en todavía más largas. Si ella saliese conmigo, es un suponer. Más ancha que un brazo de mar, en noche de verbena y de jarana como esta de hoy. Ay, virgencita del cielo la que se armaba. Se pondría así la calle para vernos pasar. ¡Qué lástima! Yo, más contento que el gallo. Con mi chaqueta de pana, con mi pantalón de talle, con mi perchera bordada, con mi pañuelito al cuello, con mis botitas de caña, con mi gorrilla de seda, la de A, con mis persianas y con un puro escogido echando así a bocanadas el humo, como diciendo a todas, ciudadanas, aquí va un hombre gitano de churas y con agallas. Y ella, verás tú, bonita como un sol, más bien plantada que el verbo, tan primorosa, tan juncal, tan vivaracha, con unos claveles dobles entre las ondas rizadas del pelo, con un manojo de rosas frescas y blancas, a quien, sálvase a la parte, con sus buenas arracadas de oro fino, con sus botas menuditas, con su falda de céfiro que clarea sobre la crujiente en agua, con su pañuelo finísimo de crespón, con media vara de flecos, muy cogidita de mi brazo y muy ufana, como diciendo a los hombres, aquí va la florinata de las mujeres hermosas, de empuje y de circunstancias. Lo cual que yo, separándome dos pasos para contemplarla y dándome en la visera y poniéndome así en jarras, la diría, gloria pura de Madrid y su antesala, que es el cielo. Viva la hembra que te dio la harina láctea. Y ole con ole y con ole, y bendita sea tu alma. ¿Y a dónde está ese fenómeno de mujer? Pues tendrá su casa, digo yo. Y habrá que verla con papeleta. ¡Dorada! ¡Esa es mi mujer! ¿La tuya? Pues el hombre de mis ansias ha de ser cabal, juicioso. ¿Como yo? Con más entraña. Sin vicio que le trastorne, sin mujer que le distraiga. Para mí siempre en alma y vida, para mí solo en cuerpo y alma. ¿Pide algo? Pues que te habías tu figura. ¡Vaya! ¡Vaya! Cuéntaselo a quien le importe. ¡Díselo a quien le haga falta! Me parece que con achares este tipo no se ablanda. Se antoja que los celos no dan lumbre. ¿Cómo? ¡Nada! ¡Con que adiós tú! ¡De verano! ¿Qué decías? ¿Me llamabas? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo no, morena? Sí, sí. Ya vuelvo la cara. Dios te encargo. Yo te ajustaré las cuentas. Vejestorio, chulo, inútil, mal hombre, sastre, fanegas. Mujer, que vas a cortarme la digestión. Y la lengua.
Pues que luego te pesara. Pero dímelo donde cuelga, que estoy por descabalarte los ojos. ¡Estate quieta! ¿Tú te crees que yo he nacido para que un remendón cualquiera me tome los cuatro pelos que me ha dado Dios? ¿Tú te piensas que una mujer con agallas y con sangre y con vergüenza va a dejar que la coloquen adornos en la cabeza? Ten prudencia y no te obceques, Gorgonia, caray. Porque es que te obcecas. ¿Con que me obceco? Mira, permita Dios que fallezcas antes de 5 minutos si te engaño. Di, ¿qué pruebas de amor puede dar el hombre más chocho por cualquier hembra que no hayas tú recibido de mí, lirio de la selva? ¿No acabo de convidarte de mi motu propio en esa buñolería y no acabas de comerte 6 docenas de buñuelos con 3 vasos de los grandes por mi cuenta? ¿No te he comprado ayer unos pantalones de franela para el reuma con un rótulo bordado a la cadeneta en la pretina que dice Cándido Ruiz a su nena, debajo de un corazón traspasado por una flecha? ¿No te cortaste el jueves a un mes con las tijeras la punta del dedo gordo de la manita derecha y yo te chupé la sangre para evitar que te se fuera la vida sin exigirte que te lavases la yema? ¿No te dejo la cocina los sábados que me ruegas que te la friegue lo mismo que una luna de Venecia para que tú, preciosa, vayas y te contemples en ella ese cuerpo de odalisca o esa nariz cuasi griega? ¿No te lleno de agasajos? ¿No te colmo de finezas? ¿No te doy todos los gustos que tú quieres? ¿No me arreas a golpe que Dios te irrita con lo primero que encuentras sin que veas en mis ojos una lágrima siquiera? Pues al hombre bueno y dulce para ti como la jalea, que goza cuando le miras, que calla cuando le pegas, que te ayuda en tus labores, que accede a tus exigencias, por más que tienes algunas que ya. Si al que te obsequia gasta por ti en buñuelos al pie de 4 pesetas, le dañas en su amor propio y le tratas a lo bestia, y en público le denigras y en privado lo tienes a dieta, o no le quieres con deleite que es como el pie que le quieras, o te falta el corazón, o lo tienes de bronce, o peña. Ahí va. No sé cómo no le muerdo. La he dejado como una seda. Que me gusta el sexo débil, sí señor, y quién lo niega. Pero fijarme yo en otra, siendo de mi pertenencia la figura más gitana de la península ibérica. Vamos, hombre. Toma, muerde con esa boquita fresca y ya verás con qué gusto me como lo que tú dejas. ¡Quita de espantajo! ¡Ay, mi churro! ¡Ingrata! Anda porque me sublevas. ¿Qué? Y si se me vierte el saco de la bilis, ¿qué? Te anegas. ¿Cuándo querrá Dios llevársela? No sabes la que te espera. Anda para casa. No amagues. ¡Que eches pa'lante! ¿Me pegas? Pues ya no te quiero, rabia. Ni falta que hace. ¡Voceras! Mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Mira que vas a morirte. Y yo lo estoy deseando. Uy, mira, ahora sí que... Thank you.
hembras como algunas que sé yo. Ay, ay, se quedan sin ningún hombre después de quererlos todos. ¡Viva tu cutis! ¡Viva tu cuerpo! ¡Ori gracioso! ¡Yo le la otero! Oye, Chupitos, ¿les has hablado? Ya está, y el otro, se la han tragado. ¡Ay, qué bueno! ¡Echarse a un lado, hombre! ¿Y les has dicho? Que Maripepa, en cuanto suenen las 10, espera. Bueno, muy bien. ¡Viva la juerga! ¡Viva! Ya. Si soy un tío con más quinqué. ¿Pero qué dices? Eso, a las 10. ¡Ay, qué mujer! Pero que suba con precaución. ¡Ay, que tenemos que hablar los dos! Cuidado, por Dios. Tendré cuidado. Las 9:30. Con que a las 10. ¿Pero tú has visto? ¿Pero tú ves? La traspasé. ¡Venga, mollate, chico! ¡Ya voy! ¿Pero qué dices? ¡Se la tragó! ¿Me cachis yo? ¡Ay, qué sosera! ¿Pero qué es esto? ¡Venga, más contra! ¡Siga el jaleo! ¡Cántalas tú! ¡Pues allá va! Pero mucho silencio, señores, debéis de guardar. Que las cosas que canta la niña son muy delicadas. Que las cosas que canta la niña son muy delicadas. Vamos a verlo, Sole, explícame. Con delicadeza. Se me enciende y me se pierde el sentido. ¡Ay! ¿Y después qué ha sucedido? Me da frío. Porque saben los que tienen las cosas que pueden hacer. Los ojazos de un marino clavados en una mujer. ¡Ay, ay! Los ojazos de un marino clavados en una mujer.
Estás tonto perdido, dámelo con fatiguitas a una mujer de sentido. Casi siempre ha sucedido. ¿Qué? Si se ven en el mundo las desgracias que se viven. Ay, ay, y así se ven en el mundo las desgracias que se ven. Basta ya de escándalos dentro del local, ¿eh? ¿Pero quién chilla? ¡Y ha alborotado más de 15! ¿Yo? ¡Eso, chulo! ¡Vamos, quita! Un momento de alborozo no es ninguna cosa ilícita. Pero un funcionario público de cierta categoría, máxime más si es hombre de costumbres fidedignas, goza, pero se contiene en cuanto recapacita. ¿No está usted maltrucha? ¿Yo? Sí. ¡Hombre! ¡A la verbena, vecino! ¡Venga! Armar escándalo otra parte. Que la mocita no vale nada. Pero tú has visto. ¡Qué lagarto! ¿Quién diría que a su edad? Déjalo y oye. También ese tiesucita en el cuerpo. ¿Sí? Sí, lo de antes lo ha de pagar. Tan castiza como es. ¿Y qué formas tiene? ¡Ay! Pero qué suerte la mía. Vaya, ¿sus venís? Oh, uy, uy, si vieras que tengo una fatiga de estómago que... Vamos. ¿No vienes? ¿Quién yo, gordinflona mía? ¿Pero no sabes que tengo que acabar esta levita para mañana? ¡Ay, tunante! ¿Tú vendrás? Lo que tú digas. Jesús, ¿cómo está la noche? Lo menos hasta la esquina. Va a ver, ven a ser tan niño, tal como hoy. ¡Ay! ¡Vente! Sí, no, enseguida, enseguida. Andad, chicas, dejarlos. ¡Que sus libertades, monísimas! ¡Y ojo con las apreturas! ¡Que vas muy provocativa! ¡Hasta después! Buenas noches. ¿Habrá primos? ¿Habrá primas? Candelas a tu escondite. Adiós. ¡Y que se alivie! Ya debe estar en su cuarto. Si habrá vuelto ya la pícara. Gracias a Dios que se marchan y me dejan que respire. Nah, que me puede. No vale que te defiendas, Felipe. Que esa arrastrada está hecha en el corazón raíces y que cada vez están más hondas y que cada vez están más firmes. Ah, perra. Que a todos les haces cara en mis propias narices sin ver que todas las cosas del mundo tienen su límite. Pero no. O que yo soy ciego, o es que esa quiere divertirse con esos tres. Porque a veces, como esta tarde, me dice cosas tan claras que, vamos, con poco más. ¿Y si finge? ¡Pues que no juegue! ¡Qué bulla! ¿Maripepa? Felipe, ¿que solo estás? Sí. Lo mismo voy a hacer. Para aburrirme mucho mejor estoy sola, ¿verdad? Sí, sí que es preferible. ¡Oye! ¿Qué? Yo no recuerdo qué es lo que iba a decirte. ¡Sí! No, no. Vamos, sería alguna trola. ¡Te ríes! Pero, hombre, ¿qué es lo que tienes? No sé por qué me lo dices. ¿Lo ves? ¡Si estás deseando! ¿Qué? ¡Dejarme! ¡Verte libre de mí! Tú sí que parece que no quieres que te miren. ¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué? ¿Por
de ese modo te fijas en mí. ¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Por qué sin motivos te pones tan triste? ¿Por qué? ¿Por qué de mi lado tan pronto te fuiste? ¿Por qué? De ese modo te fijas en mí. ¿Qué quieres decirme mirándome así? Así. Así. ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Solo en ti pensaba noche y día. Mírame así. Mírame así. A que vea tu alma leyendo en tus ojos y sepa serrana que piensas en mí. La de los claveles dobles, la del manojo de rosas, la de la falda de céfiro y el pañuelo de crespón, la que iría a la verbena cogidita de mi brazo. Eres tú porque te quiero, chula de mi corazón. El hombre de mis fatigas, a mí siempre en cuerpo y alma, a mí solo sin que nadie me dispute su pasión. ¿Con quién iría de brazo tan feliz a la verbena? Eres tú porque te quiero, chula de mi corazón. Ay, chiquilla, por Dios, por Dios. Chiquillo, chiquilla, no te ves así. Te quiero, te quiero. ¿Me quieres tú a mí? No te voy a que prenda vida de mí que sería sin ti, de la mía, mi manera. ¿Quién lo habría de ser? ¡Ay, tú eres esa! ¡Ay, tú eres ese! ¡Ay, pues si tú no lo fueras, mi vida! ¿Quién lo habría de ser? ¡Chiquillo! ¡Chiquilla! ¡Yo pienso así! ¡Te quiero!
Pepa, mi gloria, mi niña, tan rete salada, tan rete preciosa, que Dios te bendiga. Ay, Felipe, Felipe, que te estoy oyendo y se me figura que no es que te escucho, sino que lo sueño. No me desachares con otros quereres. Y tú, Felipillo, vive pa' mí sola, queriéndome siempre. Júramelo. ¡Ay, tonto! ¿Qué cosas me dices? Pero Maripepa, ¿qué es eso? ¿Te ríes? Si es que se me llena de alegría el alma. Yo no sé qué he visto pasar por tus ojos. Te burlas. ¡Me engañas! ¡Mi celosillo! ¡Cállate! Te ofendo, te falto. ¿Te he dado yo motivos? Sí, por eso dudo. Porque los has dado. Porque te has reído. Porque te conozco. Porque si me quieren engañar tus labios, te venden tus ojos. Claro, como en público finjo despreciarte, lo que tú deseas es que yo me entregue para luego dejarme. De modo que quise matar tus desdenes a fuerza de celos. Y todas mis artes contra mí se vuelven. Mírame, Felipe. Si así es como miras a todos. ¡Escúchame! Si así es como le hablas a todos. ¡Mentira! ¿Pero es que tú puedes dudar de mis ansias? Sí, puedo. ¿No quieres mirarme? No puedo. ¡Pues basta! ¡Sí, basta! ¡Que no merecías! Oye. ¿Qué? ¡Nah, vete! ¡Maldito sea el día que puse mis ojos en ti para quererte! ¡Que me olvides pronto! ¿Yo? ¡Que yo te olvide! ¡Tú vas a acordarte de la Maripepa! ¡Y tú de Felipe! ¡Por estas! No hay nadie adentro. Pase. Venid. Silencio. Chito. Como vengan por el queso y nos vamos a reír. Adelante, compañeras. Nadie. Van a dar las 10 y aunque todos deben estar de verbena, mejor es que haya mucha oscuridad. Está visto, me prefiere, con qué astucia me citó. Al pensar en que me quiere, ¡ay, qué brincos, ay, qué brincos, ay, qué brincos! Me está dando el corazón. Ya estoy loco de alegría, ya por mí se decidió. Al pensar que va a ser mía, ¡ay, qué golpes tan menudos y tan ricos! Me está dando el corazón. Ánimo, pues. Vamos allá. ¡Porras, quién es! ¡Maldita sea! ¡Jeje! ¡Sí, sí! ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué busca usted? ¡Ya la medí! ¡Me espampané! ¿Cómo soy tan escamado? He venido a vigilar porque oí ciertos ruidos que me dieron que pensar. Esta angustia del estómago ya me tiene fuera de sí. Anda y vente a la verbena, si he venido yo por ti. Pues me van a dar la noche. ¿Pero qué busca usted así? Una aguja del 14 que perdí en Valladolid. ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Puñales! ¡Que me duesto! ¿Sí? ¡Sí! 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 Pero estos pelmas, ¿cuándo se acabarán de ir? Yo voy a estallar. Yo no sé qué hacer. Las 10 van a dar. Pues ya han dado las 10.
buen sabor. Ya. Ya. Pensé que... ¿Qué? La erré. Que no se van. ¿Qué decía usted? Yo me voy a ver si así... Si se fueran y después... Pues a Libia, vamos ya. Y enseguida... A saber, ya quedamos solo dos. Porque entonces... Ajaja, vaya, quede usted con Dios. Ya se marcha. Ya se va. Vaya, quede usted con Dios. Vaya usted con Dios. Adiós. 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 Mejor esto no es vida, si he de quererla. Si al fin y al cabo me ha de querer, voy a buscarla y aquí acabemos ya de una vez. Que me muero con las fatigas, con la amargura que siento aquí. Porque no puedo ya, Maripepa, vivir sin ti. Lo mejor será quedarnos en completa oscuridad. El que se toque y la paga no se ve ni gota ya. No hay nadie. Voy pues, silencio por fin. Ya se la tiñe. ¿Cómo se la tiñe? Me parece que oigo pasos de puntillas por ahí. Y entablaron una puerta con sigilo por allá. ¿Quién será? ¿Será que alguno de esos? ¿Será que acaso intenten? Pues atención, Felipe. Maripepa. ¿Qué es esto? Maripepa, soy yo. ¡Ven acá, Volta! ¡Ay, socorro! ¡Pues que venga! ¡Socorro! ¡Que yo no he dejado el socorro! ¡Ey, Volta! ¿Qué pasa? ¡Felipe, por Dios! ¿Qué pasa? ¡Pasa que se me ha subido la bilis a la garganta!
que tú eres una cualquiera que has venido a ser la causa de mi perdición. ¡Felipe, por Dios! ¡Y vas a lograrla! ¡Que no queda ni un alarme de vergüenza en esta casa! ¡Que algunos que parecen hombres son gallinas! ¡Y que vaya! ¡Que yo necesito un tío con enjundia y con agallas para desocuparle el cuerpo con la punta de mi faca! ¡No hay ninguno! ¡Tu vecino! ¡Me parece que te llaman! ¡Sujetarme, eh! ¡Yo me ahueco! ¡Ven aquí! ¡Blancotes! ¡Calma! ¡Pero di tú! Mari Pepa no tiene la culpa de nada. ¿Que no? No. Fuimos nosotras las que pusimos la trampa con la idea de que ciertos babosos escarmentaran. ¿Quiénes? ¿Ah? ¡Pero no sus da vergüenza, gorrinos! Usted se calla, vejestorio. ¿Yo? ¿Y de la niña qué? ¡Yo qué sé, hombre! No me engañan. Que me lo digan tus ojos, di. Ay, Felipe de mi alma. ¿Has escarmentado, Tiberio? ¿Qué tal ahí, hombre? Ahora te casas con la Cibeles. Pero oye... No van a ser bofetas las que te voy a soltar ahí dentro. Muchas gracias, no las quiero. ¿Cómo ha quedado el principio de autoridad en la casa? Mari Pepa, dame el brazo. Celosillo. Malantraña. Y oye tú... Mañana mismo ya estás cogiendo tus planchas y cambiando de vivienda porque esta atmósfera es malsana. No tengas cuidado, Felipe. Que la mujer que es honrada lo que es si quiere guardarse, en todas partes se guarda. ¡Arsa la verbena! ¡Viva Felipe! ¡Viva! ¡En marcha! Y aquí da fin el sainete. Gracias por estar presente.